Observemos ahora los principales músculos del cuello. Construiremos el modelo desde adentro hacia afuera. Comenzaremos con cuatro músculos cortos en la superficie inferior del occipucio: los dos músculos oblicuos y los dos músculos rectos. Colectivamente se conocen como músculos suboccipitales. Aquí se encuentran los músculos rectos de la cabeza: el menor y el mayor. El recto menor se extiende desde el centro del arco posterior del atlas hasta esta área del occipucio. El recto mayor se extiende desde el proceso espinoso del axis hasta el occipucio, aquí. Aquí se muestran los dos músculos oblicuos de la cabeza, el inferior y el superior, mucho más pequeño. El oblicuo inferior se extiende desde la espina de la vértebra axis hasta el proceso transverso del atlas. El oblicuo superior se extiende desde el proceso transverso del atlas hasta aquí, en el occipucio. Los músculos suboccipitales producen extensión de la cabeza, así como rotación de la cabeza hacia el mismo lado.